La Aviación Militar de Venezuela reincorporó al servicio cinco aviones de entrenamiento, tres del modelo Embraer 312 Tecano y dos y F-260, tras realizarles la inspección mayor de 6.000 horas. Los trabajos fueron efectuados por personal del Servicio de Mantenimiento Aeronáutico de la Aviación Militar y de la Estatal Empresa Aeronáutica Nacional, EANSA. El acto de entrega de tres de las aeronaves, Dos Tucano y un F-261, que tuvo lugar en la base aérea Libertador, ubicada en Palo Negro, Estado Aragua, donde también se encuentran los talleres de ANSA, fue encabezado por el ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe, Vladimir Padrino López, quien estuvo acompañado por el ministro del Poder Popular para el Transporte, general de División, Aviación, Ramón Celestino Velázquez Araguayán y del Comandante General de la Aviación Militar, Mayor General Santiago Infante y Triago. La historia del Ticano y el F-260 en Venezuela se remonta al siglo pasado. En 1986, Venezuela adquirió 32 aviones Embraer rmb 312 Ticano, de los cuales 20 fueron adscritos al Grupo de Entrenamiento Aéreo número 14 y 12 al Grupo Aéreo de Operaciones Especiales número 15. Estos últimos, años después, fueron transferidos al Escuadrón 142 del Grupo 14, con el que operan los Tucano. Por su parte, los Leonardo F-260, dos en total, se recibieron a finales de la década de los años 90 del siglo pasado y están adscritos al Escuadrón 141 del Grupo 14. El Grupo de Entrenamiento Aéreo número 14, así como como los Grupos de Entrenamiento Aéreo 18 y 19, así como el Grupo de Entrenamiento de Vuelo Instrumental número 7, están encuadrados en el Centro de Entrenamiento Aéreo de la Fuerza Armada Nacional el cual tiene su sede en la base aérea Escuela Mariscal Antonio José de Sucre, localizada en el sector Boca de Río, Estado Aragua.